No puedo acompañar la idea del voto electrónico. Mis razones para evitar ese daño. Hernán Cadavid. Desconozco el modelo del planteamiento para que el ciudadano del día a día pueda verificar en tiempo real o al final de la elección el sistema electrónico de votación. Eso me genera mis dudas. Y ante esas dudas y un tema tan delicado, yo prefiero decir que no puedo acompañar este artículo del Código Electoral. Si en el futuro hay avances, desarrollos que permitan tener la tranquilidad, si las referencias internacionales de países en desarrollo nos permiten encontrar que no hay dudas, porque hoy es lo contrario, hoy sí existe. Katy Jubinado acaba de hacer una referencia a varios países y cómo ha funcionado el modelo y cómo es vulnerable. Entonces no quiero entrar en una satanización del voto mixto o electrónico, pero en este momento no tengo las condiciones ni los elementos para estar tranquilo a la hora de aprobar un sistema de votación que, por el contrario, mal utilizado, mal conocido o mal verificado, pueda terminar haciendo mucho más vulnerable el sistema electoral en Colombia. Tenemos que superar hechos como los del año pasado. ¿Cómo no nos va a preocupar que aparezcan 1 millón de votos en el lapso de un mes?